Hermosos son nuestros amaneceres bajo la luz resplandeciente de nuestro Padre Sol, nuestro Taita Inti, entre hermosos tapices verdes, con dulce aroma a montaña y a tierra fértil. Un día más para estar en armonía con nuestra Pachamama, nuestros usos y costumbres. Un día más para luchar por la pervivencia de nuestra cultura ancestral. La huanga es nuestro instrumento andino femenino, codificador del pensamiento y sentimiento del pueblo indígena de los pastos. En ella damos escritura y lectura a la memoria guardada de nuestros mayores, en el tejido y la simbología sagrada de la etnia de los pastos. El sol de los pastos es nuestro símbolo sagrado. En él se manifiesta toda forma de vida, pervivencia y armonía. En sus 8 puntales se manifiesta la vida, la fortaleza, la sabiduría y la esperanza de un pueblo que lucha por la pervivencia de sus usos y costumbres. El tejer es como trenzar emociones. Es una guía vivencial que va de generación en generación. Es como la representación de la memoria que no quiere morir. Mi abuelo tejía chinchorros, trenzaba a través de fibras y bejucos. Todo lo que participamos de esta experiencia nos trasladamos a esa época ancestral. Tenemos una fortuna de contar con una diversidad de recursos naturales que tradicionalmente ha sido aprovechado por indígenas, afrodescendientes y mestizos. El explorar esos recursos se dio más como oficio o quehacer familiar de comunidad o región. La mujer artesana caribeña es una mujer pujante, dinámica, creativa, alegre, innovadora. No solo representa ese papel de reproducción o biológico, en ese pilar fundamental del sostenimiento económico de sus familias y asimismo del aporte al progreso de sus regiones y comunidades. Por eso las defino como mujeres valientes y guerreras. Pertenezco a la etnia Epenana Siapidana, ubicado en la costa del Pacífico Sur, departamento del Cauca. El tejido encestería para nosotros representa nuestro entorno geográfico, como es la cosmovisión, la cosmogonía, es nuestra identidad, nuestra cultura, la creencia, la costumbre, nuestra identidad económica principal. Todos los productos que elaboramos para diferentes utilidades, los tejidos, las simbologías, los tintes 100% naturales, representa la sabiduría, el conocimiento, los pensamientos ancestrales. Y es muy importante porque son los tejidos empíricos que representa todo lo que somos, la naturaleza, el ambiente fresco y tranquilo. Todos los tejidos y las simbologías van plasmados en cada uno de nuestros productos. ¿Por qué se hace? Porque es una tradición, una cultura, una costumbre, es nuestra identidad y nuestra fuente de la economía principal. La intención primaria es conservar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra tradición. Obviamente, enseñar a nuestros niños, a nuestros hijos, a todos los que están en camino. Hablar de las máscaras, con rostros meditando, esto nació de una toma de ayahuasca que tuve hace unos 5 años atrás con la abuela Angélica, ella es de la etnia Ocaina. Pude presenciar el antepasado, ¿no? Los ancestros, miles de rostros enfocadas en esta toma que tuve. Y debido a eso me nació la idea de hacer estas máscaras que son los rostros en meditación. Y no solo enfocarse al mundo amazónico o a las culturas amazónicas, sino a toda la humanidad, toda esa energía y todo ese poder de la mente que el Creador nos dio. Entonces podemos usarlo a través de esa meditación para poder ser mejor persona y mejor ser humano. Y la noche nos daba todo ese contexto,
de contar esa anécdota que se vivió en el día o lo que ya se había vivido antes. Conocerse a uno mismo, esa es la noche, lo místico, donde te puedes concentrar, donde los seres de la noche despiertan, donde los sentidos se van a unir para poder sacar visiones, los seres invisibles, las energías que transmite cada especie que habita aquí, no solo en el Amazonas, sino en el mundo completo. Esos seres invisibles se pueden presenciar a través de una planta elemental que es el yajé. Usamos también el mambe, usamos el ambil, otros elementos como el sachaajos, está la coca, el tabaco, el anamú, nos ayuda a llegar a esa meditación.